tots a aquesta jornada que és un plaer de poder inaugurar ara per a tots els organitzadors. Aquesta és una jornada que hem estat organitzant des del Col·legi Penal d'Advocats Internacional i la UOC, junt amb el Centre d'Estudis Jurídics, i que per a la taula d'inauguració s'havia previst que hi hauria el director del Centre d'Estudis Jurídics, que s'ha excusat per no poder ser-hi, també la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, però sí comptem amb el degà emèrit de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de l'Advocacia Catalana, el senyor Luis del Castillo Aragón, a qui passaré en primer lloc la paraula, i després també amb la cònsol general de Colòmbia a Barcelona, la senyora Diana Celis Mora. Per tant, amb aquest ordre, si quieres hablar, Luis. No, no lo estaba buscando. Honorable señora, distinguido amigo, compañero, lo primero les pido disculpas, pero es que, como habrán podido comprobar, mi movilidad está sensiblemente disminuida. Y entre que no paraba un taxi, una cosa y otra, les he hecho esperar, que no es mi costumbre, pero bueno, a cambio. Y además tengo que señalar otra cosa. Yo esta inauguración corrí a cargo del presidente del BPI, o sea, del Pago Penal Internacional, bueno, como entre nosotros el Colegio de Abogados Penal Internacional, pero no ha podido venir y entonces estoy sustituyéndole él con desventaja y me tendrán que soportar otra vez poco, pero al final de la clausura del acto. Al presentarlo hablamos de algo poco, de lo que se conoce poco, que es la cultura tradicional. En el caso nuestro y en el caso de Colombia nos parece, por varias razones, porque es un, voy a decir un tópico, es un país hermano. Aparte de eso, yo vengo de emigrantes y aparte de eso tuve un ministro de Sanidad que era tío de mi mujer, que luego fue presidente de la OMS. Es decir, que son, y ahora tengo a mi querida Erika, que bueno, estamos trabajando juntos en muchos proyectos y estamos tirando para adelante. Entonces, es un país que le tengo cariño y simpatía. El idioma muchas veces separa y muchas veces une y vincula a unas personas con otras. El tema de Colombia ha sido un país mártir que ha sufrido enormemente y que al llegar a este acuerdo de paz ha sido incluso vilipendiado por decirse que no había paz para los que habían matado y para los que habían estado en pie de guerra. Ciertamente la paz ha llegado y esperemos que se establezca y que vaya adelante. Pero siempre cabe pensar que el que haya sufrido en esta guerra cruenta, porque ha sido una guerra cruenta, la pérdida de algún ser querido a manos del contrario, difícilmente va a olvidarlo. Entonces quizá no pueda perdonar ni pueda olvidar, pero sí tiene que dejar pasar, porque la paz está por encima de todo. Llevamos nosotros desde el Colegio Penal Internacional años participando en campañas en favor de la paz, y cuando se consigue nos entristece enormemente que se vaya al garete por falta de acuerdos o por discrepancias de carácter sentimental o de carácter personal. Repito que quien ha perdido a alguien en esta guerra difícilmente lo va a olvidar. Pero no voy a pasar página, entregarse seriamente a construir un país, un hermoso país como lo ha sido siempre, y que sea potente y fuerte dentro del continente sur. Los invitados ya se han presentado, pero son lo que hemos entendido la cónsul de la colonia colombiana. En Barcelona, concretamente, es muy extensa. Y, bueno, la cónsul supongo que tiene mucho trabajo aquí. Porque, claro, ¿quién no tiene a alguien en su proximidad que sea colombiano, de origen colombiano? Yo ya les digo, he tenido familia incluso por parte de mi mujer, Antonio Ordóñez, que fue ministro de Sanidad,
y sus hijos ya nacieron allí y están afincados en Colombia, Bogotá concretamente. Es difícil que no encontremos a alguien que tenga un pariente o un familiar en el Cono Sur, en América del Sur, porque, bueno, yo procedo de madre y familia materna asturiana y tampoco tengo nada que decir, porque fue una tierra de emigración y luego España fue tierra de emigración en los momentos difíciles del paso de la dictadura a una fórmula nueva y prácticamente desconocida que es la democracia. Por esto está aquí Unidos Hoy y pendiente de lo que nos digan quienes saben más, mucho más por supuesto que yo y probablemente que alguno de ustedes, me parece que es una cuestión interesante, me parece que es un momento feliz y quiero que sepan que nosotros desde el Colegio Penal de Abogados Penal Internacional vamos a participar muy seriamente, ya lo estamos haciendo, en este proceso de paz y en el que tienen cabida ya ahora todos los colombianos que van a dar un ejemplo a la humanidad, un ejemplo en Sudamérica y eso, un ejemplo al mundo que tenemos todos que sacar lo que podamos de este ejemplo. Señoras y señores, compañeras, compañeros, yo no les voy a cansar, ya les he hecho esperar, pues ahora no faltaría más que tenerles un rato hablando. Luego al final, depende de cómo los vea, a lo mejor me extiendo 5 minutos más. Muchas gracias. Tienen la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle mi agradecimiento al Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada del Departamento de Justicia de Cataluña, pues por acoger esta jornada, por supuesto al maestro, al profesor Luis Castillo, un honor hablar después de usted. Por supuesto también a Josep María de la Universidad Abierta de Cataluña, que es una de las instituciones que más admiro y que es más visionaria, como siempre, al estilo catalán, que siempre se identifican por ser visionarios. De verdad que la Universidad Abierta es un modelo a seguir y pues me siento muy honrada de estar aquí entre ustedes dos. Por supuesto también darle las gracias a Erika, secretaria general del Colegio de Abogados Penal Internacional, por todo el esfuerzo que ha hecho por que lleguemos a este día, por abanderar estos temas y por ser orgullosamente colombo-catalana. A Farid y a Yesil, los conferencistas que nos acompañan también, muy importante escucharlos. Y bueno, yo llevo aquí ya más de 2 años al frente del Consulado General, como dice el profesor del Castillo, pues solo en Barcelona hay 45,000 colombianos empadronados. Y bueno, sí, los retos son del día a día, pero también ha sido un momento histórico muy importante por todo lo que ha pasado estos 2 últimos años relacionados con el proceso, la firma de los acuerdos y la primera implementación de los mismos. Desde Cataluña siempre nos hemos sentido acompañados, son muchos años, muchos proyectos, muchas instituciones como el ICIP, que nos acompañan o proyectos que desde la cooperación catalana intentan dar una esperanza y un acompañamiento a Colombia. Lo que más duro me ha tocado a mí, por supuesto, fue cuando perdimos el plebiscito. Esa tusa me duró cerca de 1 mes y medio, era como un desgarro al corazón increíble, no, y era sobre todo relacionado con algo de lo que hoy me imagino que vamos a hablar, y es con la indolencia de esas personas que después de tantos esfuerzos de las partes y de la comunidad internacional no se levantaron a votar, así fuera por sí o por no. Es como si el tema de esa guerra tan cruenta no fuera con ellos. Eso para mí fue muy difícil de superar, pero como siempre la comunidad internacional nos siguió apoyando, nos sigue apoyando. En este momento hay representantes del Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia revisando las primeras etapas de la implementación. Y cuando yo veo también en las encuestas cómo está el índice de pesimismo o el índice de credibilidad en las instituciones,
pues también me da duro en la distancia, es como que esas cosas se sienten. Yo siento que internacionalmente la gente reconoce mucho los avances que ha hecho Colombia en tan poco tiempo. En un proceso de negociación de cerca de 4 años, digamos 6 completos con la etapa secreta, que se haya llegado a un documento tan serio, tan profundo, y que en tan pocos días se haya presentado 52 leyes al Congreso, que se hayan aprobado muchas de ellas, que ya la guerrilla esté en el proceso de entregar las armas, que se hayan concentrado en unas zonas, la gente internacionalmente alaba los avances, claro, que tenemos problemas, por supuesto, porque somos humanos, porque la implementación es difícil, porque los procesos son muy profundos, pero sobre todo lo que más nos hace falta trabajar es en la reconciliación. Eso es lo que yo siento. Y parte de esto es este tema que hoy nos convoca aquí, que es la justicia transicional. Efectivamente, desde el año 2005 Colombia inició con la Ley de Justicia y Paz un primer proceso del cual pues todavía hay muchos vacíos. Sí hay avances, digamos, en materia de desaparecidos, en materia de crear una cierta institucionalidad en mecanismos como medicina legal o como las direcciones de derechos humanos de la Fiscalía, pero también hay unos profundos vacíos. Por ejemplo, en el tema de la restitución de tierras efectiva a las víctimas de los desplazamientos, o en el tema de las investigaciones a los cómplices y financiadores, por ejemplo, de los paramilitares. Ahí hay muy pocos procesos para todo el número de expedientes que hay, y también hay vacíos en cuanto al manejo documental de todos esos procesos de la Ley de Justicia y Paz. Yo aspiro que ahora, en esta nueva etapa, en estas nuevas discusiones y en esta implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y lo que esperamos inicie muy pronto con el ELN, aprendamos de las lecciones aprendidas, que la comunidad internacional nos siga acompañando a través de buenas prácticas, de ejemplos, de visibilidad, porque pues es difícil decirlo como representante de mi país, y por supuesto que amo mi país, pero siento que estamos muy crudos en el tema del reconocimiento a las víctimas y de respeto a las víctimas, que creo que deben ser la base central de todos estos procesos de justicia transicional, que encuentren verdad, que encuentren reparación, y que en esa medida, como lo decía el profesor Luis, sí, es muy difícil olvidar, pero también si no encontramos una visión de país en común, pues nos vamos a quedar en una espiral de violencia que lo único que produce es exclusión y más violencia. Entonces, estar aquí para mí, a venir a aprender de los maestros, pues me encanta esta oportunidad. Y espero a todas las personas que a partir del 6 de mayo también pueden descargar esta jornada, que trataremos de visualizar más desde el consulado a través de nuestras redes, para que estas voces expertas lleguen también a Colombia y a otros sitios. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por el interés por venir a participar de esta jornada. Gracias. En este breve acto inaugural, en el que no me correspondía estar, pero por no haber podido estar aquí la directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, pues me toca representar aquí a una de las entidades organizadoras. Luego ya voy a tener ocasión de hablar más, porque tengo que estar como uno de los ponentes en la mesa principal, y luego también Erika, que ha sido una de las principales almas de la organización de esta jornada, pues como moderadora también podrá explicar otras cosas respecto a cuáles son los objetivos que nos hemos planteado. Tan solo decir que para nosotros ha sido un motivo de gran satisfacción poder contar con la cónsul aquí, también con la presencia
de Luis del Castillo y poder hacer este primer experimento de colaboración entre nuestras entidades, que esperemos que dé frutos. La elección del caso de Colombia, sin duda, obedece a razones merecidas por parte de Colombia, en tanto que posible escenario, laboratorio de prácticas, de legislaciones en materia de justicia transicional, y por este motivo entendemos que analizar lo que está sucediendo en Colombia desde el punto de vista de la justicia transicional es interesante no solo para Colombia, sino también como referencia a nivel internacional. Y por lo tanto, pues gracias a todos por estar aquí una vez más y vamos a pasar ya a la mesa principal.